Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Noah de Kid Planeta y el día de hoy vamos a estar viendo cómo se hace un centro de mesa a base de globos de nuestro personaje Mickey. Así que acompáñame a ver cómo se hace para que tu pequeño tenga un centro de mesa súper especial en su fiesta de cumpleaños. Lo que vamos a necesitar para este centro de mesa son unos materiales fáciles de conseguir. Lo primero que vamos a hacer son tres globos color negro de los normales. Asimismo, vamos a necesitar lo que es la ayuda de un color rojo y un globo color amarillo. Asimismo, vamos a necesitar la ayuda de un globo largo color rojo, pero si no tienes de este color, no te preocupes, puede ser de otro color o puede ser un hule de los que amarramos los billetes. También vamos a necesitar la ayuda de un marcador blanco, pero si no tienes marcador blanco, no te preocupes, puedes utilizar también la ayuda de un pedazo de foamy blanco. También vamos a necesitar la ayuda de tijeras. Vamos a necesitar la ayuda de nuestra pistola de silicón y también vamos a necesitar la ayuda de una impresión de la cara de Mickey, que si no te preocupes, si no la tienes así, puedes hablarnos a nuestra página de Facebook Salón Infantil Kid Planeta o Payasito y Animador Noah, que con gusto te podemos proporcionar. Ahora vamos a ver cómo se hace. Lo que primero que vamos a hacer es agarrar nuestro globo color rojo y vamos a irnos al chorrito de nuestro lavamanos y vamos a introducir lo que es el globo en la boquilla y vamos a llenarlo de agua. Ya que lo tengamos lleno de agua, que te llegue un poquito más o menos por acá de agua, lo vamos a inflar y lo vamos a inflar a por lo menos 6 pulgadas. ¿Qué quiere decir? Que vas a poner un palito de este lado y otro de este lado y tiene lo que mide de 6 pulgadas, lo pasamos, esto es lo que tiene que medir el globito. Pero si no lo puedes hacer así, más o menos, tiene que ser de este tamaño, ¿ok? El globo no tiene que estar muy, muy inflado. Ahora sigue la parte donde vamos a amarrar el globo, pero para amarrar este globo rojo es una técnica especial, así que pon mucha atención. Vamos a agarrar el globo y vamos a jalar la boquilla, ¿ok? Y vamos a hacer el nudo, pero a la hora de apretar el nudo, vamos a dirigir el nudo hasta la parte de arriba. Hasta acá, mira. Hasta la parte de arriba. Para que el globo nos quede este poquito así, porque es el que nos va a ayudar para introducir este globito y sacarlo del otro lado para hacer un globo tipo manzano. Ahorita te enseño cómo se hace. Entonces lo que vamos a hacer antes de agarrar el globo, vamos a partir el globito y vamos a cortar por lo menos unos 4 dedos de globito, 4 dedos de globito, y este pedacito de globo, de nuestro globo largo que ya teníamos, lo vamos a amarrar en la parte de arriba del globito, ¿ok? ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, lo amarramos para que quede de esta forma, ¿listo? Ok, ahora vamos a mojar nuestro dedo índice con agua, puede ser con nuestra saliva, y vamos a introducir con un dedo esta parte, y en la parte más densa, si te das cuenta, esta parte es la más densa del globo, vamos a agarrar nuestros tres deditos y vamos a introducirlo acá. Venimos, jalamos y damos vuelta para que nos quede de esta manera, ¿ok? Agarramos nuestro otro pedazo de globo largo rojo y venimos y amarramos. Si no puedes amarrarlo solo, puedes pedirle la ayuda de alguien para que te ayude a amarrarlo y nos va a quedar de esta forma, ¿ok? Si te das cuenta, esta es la parte de arriba donde nos quedó el sobrante, pero adentro, de este lado nos quedó este trocito, que es el que nos va a ayudar para amarrar el globo negro, que es la cabeza de Mickey. Entonces, de esta parte de arriba, vamos a cortar los sobrantes, ¿ok? Listo. Entonces, nos va a quedar de esta forma. A este tipo de globo se le llama como globo manzano. Entonces, practícalo mucho porque a la hora de hacer centros de mesa que vamos a tener en nuestro canal de YouTube, este es el que vamos a utilizar siempre. Y recuerda, este globo tiene que tener agua adentro, ¿ok?
Ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestro globo negro y lo vamos a inflar. Lo inflamos y lo empezamos a desinflar para que quede a proporción del cuerpo de color rojo, ¿ok? Yo creo que esta de este tamaño está muy bien. ¿Ok? De este tamaño está muy bien. Ahora, a la hora de amarrar este color negro, es de la siguiente forma. A diferencia del rojo, este sí lo vamos a amarrar lo más pegado al globo. Quiere decir que jalamos la boquilla, le damos una vuelta, hacemos el nudo y jalamos ahora el nudo para abajo, ¿ok? Para que nos quede de esta manera, ¿ok? Si te das cuenta, quedó el chunche, pero el nudo quedó hasta lo más pegado al globo, ¿ok? Ahora, si te diste cuenta, en el ojito, y si buscamos adentro, vamos a encontrar lo que es el globo rojo, ¿ok? Y con este globo rojo vamos a amarrar el globo negro. Entonces, jalamos lo más que podamos y amarramos el globo negro con el globo rojo, ¿ok? Y nos va a quedar de esta manera. Ya que tenemos el globo negro amarrado con el rojo y que tenga agua adentro, si te das cuenta, a la hora de colocarlo sobre la mesa, yo puedo venir y lo puedo golpear de lo más fuerte posible y el globo no se va a mover. Eso es lo bonito de la técnica de tener agua adentro, porque a la hora de que tú lo pongas en la mesa de tus invitados, pueden venir y pueden golpearlo y no se va a mover el centro de mesa. Esa es una técnica muy especial que nosotros aquí en Kid Planeta inventamos para que los centros de mesa no se muevan o no se los lleve el viento. Ok, ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestros dos globos negros y vamos a inflarlos, porque estos dos globos van a ser las orejas del Mickey. Lo inflamos poquito y vamos a medir el globo negro con esto, ¿ok? Si te das cuenta, a este tamaño está muy bien. Ahora vamos a empujar el globo, el aire hasta abajo del globo, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la cabeza de Mickey. Vamos a jalar el sobrante del globo y vamos a hacer el nudo lo más pegado que sea al globo, ¿ok? Si te das cuenta, va a quedar de esta manera. Y ahora, con la ayuda de nuestras tijeras, cortamos el sobrante, ¿sí? ¿Ok? Y nos va a quedar de esta manera. Hacemos exactamente lo mismo con el otro y tenemos que ver que quede del mismo tamaño que del otro globo, ¿ok? Yo creo que de esta manera está bien. Empujamos el globo hasta acá. Listo. Y lo tenemos así, ¿ok? ¿Ok? Ya tenemos este y este del mismo tamaño. Y ahora, con la ayuda de nuestras tijeras, cortamos el sobrante. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer con la ayuda de nuestro silicón, de nuestra pistola de silicón, no te preocupes, el silicón caliente no revienta los globos. Vamos a hacer esta opción. Mira lo que voy a hacer ahorita. Si te das cuenta, el nudo del globo está acá y de ahí voy a echar un poquito de silicón. ¿Ok? Ya que eché un poquito de silicón, venimos nosotros, agarramos nuestro centro de mesa y el nudo tiene que quedar en la parte de abajo y el silicón en la parte de arriba. Y lo que vamos a hacer es pegar esto con esto, apachamos y vamos a contar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Dejamos un segundo más y listo, quedó pegado y quedó súper bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro globo y recuerda, tiene que estar pegado el silicón al nudito, ¿ok? Listo. Echamos un poquito de silicón
y vamos a hacer, recuerda, el nudo tiene que quedar abajo y el silicón arriba, ¿ok? Y vamos a ponerlo acá y apachamos, presionamos y contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo, eso. Y ahora queda así. Si te das cuenta, ya estamos agarrando la forma de Mickey. Ahora, lo que queremos darle es este efecto de que Mickey esté sentadito, ¿ok? De que Mickey esté sentadito. Y vamos a agarrar nuestro globo color amarillo y vamos a inflarlo. Y tiene que cabernos en la palma de nuestra mano, ¿ok? De este tamaño está bien. Si te das cuenta, cabe en la palma de nuestra mano. Venimos nosotros, estiramos, amarramos lo más pegado, que el nudo quede lo más pegado al globo. Y ahora vamos a agarrar la mitad del globo con esta mano y la otra mitad con esta mano. Y hacemos esto, ¿ok? Hacemos esto. Y con esta boquilla le damos vuelta y hacemos un nudo, ¿ok? Para que el globo nos quede de esta manera. Ahora con la ayuda de nuestro silicón, puedes venir y puedes cortar este sobrante de globo. Y ahora con la ayuda de nuestro silicón vamos a echarle dos puntitos a esto. Uno, dos. Y vamos a venir al lado rojo y presionamos acá. Y contamos, recuerda, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿Ok? Y nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Ok? Ahora agarramos nuestro marcador blanco, pero si no tienes blanco, puedes agarrar el pedazo de fumi blanco y vas a hacer dos chibolitas, ¿ok? Yo como tengo marcador blanco, voy a marcar las dos chibolitas del Mickey. Listo, para que nos quede así. Recuerda, si no tienes marcador blanco, puedes cortar dos chibolitas de foamy y pegárselas con silicón. Ya estamos llegando a la recta final de nuestro centro de mesa, pero ahora lo que nos queda es agarrar la impresión de la carita de Mickey y vamos a cortar solo la parte de color piel, ¿ok? Yo lo voy a cortar lo más rápido que pueda. Así que vamos a ver si hace así, bla, 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 bla. La, 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 la. Venimos, cortamos aquí. Eso, muy bien. Rapidito, rapidito, rapidito. Y listo, listo, listo. Normalmente hacer este centro de mesa al equipo de Kid Planeta nos lleva alrededor de 5 minutos. Así que es muy fácil de hacer. Ya tenemos la carita de Mickey de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer con nuestro silicón, venimos, echamos un puntito aquí, otro puntito arriba, otro puntito acá, otro puntito en las orillas de los cachetes y otro puntito en la orilla de la boca. Es decir, uno aquí, otro en medio, otro aquí y otro aquí abajo. Y vamos a venir y presionamos el centro y luego nos vamos con las orillas, ¿ok? Yo creo que ya se nos fue el silicón, ¿ok? De este lado también. No te preocupes si el silicón está caliente. No revienta el globo, no te preocupes, no te preocupes. Si dices, ay, el silicón va a reventar el globo, no, no, no es así. El silicón, como es látex también al final, algo de tipo látex, va a ser. Entonces prácticamente pegamos la carita y tara. Ya tenemos el centro de mesa a base de globos. Y aquí se nos despegó la patita. Vamos a hacer aquí, ahí, ahí. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 3, 4, 5, 6. Eso, muy bien, ya no sé contar. Y listo, ya tenemos
este bonito centro de mesa. Y lo único que nos queda es hacerle las manos. Agarramos nuestro pedacito de silicón, de foamy blanco, y vamos a hacer las manitas, ¿ok? Para hacer las manitas te voy a mostrar cómo se hace. Le hacemos Mickey, si te das cuenta no tiene 5 dedos, sino que lo que tiene son 4 dedos, ¿ok? Entonces cortamos el foamy. Para esto no necesitas plantilla. ¿Cómo se llama? Con solo el hecho de hacer esto, lo tienes que cortar así. Si te das cuenta cómo queda, así tiene que quedar. ¿Listo? Entonces, vamos a venir, le ponemos un punto de silicón aquí y pegamos aquí y listo. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ok, ya tenemos la primera manita acá. Hacemos la segunda manita. Ok, recuerda, son solamente 4 dedos. Ok. Listo. Eso, ya llevamos. Listo. Ya nos quedó la manita. Echamos un punto de silicón aquí atrás. Y listo. Vamos con el otro lado. Y decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Eso. Y ya tenemos el centro de mesa de Mickey. Así que recuerda, si deseas hacer más centros de mesa así como este, porque para la próxima vamos a hacer el centro de mesa de Buzz Lightyear de Toy Story. Así que prepárate y síganos en nuestro canal de YouTube. Puedes encontrarnos como Payasito Noah, o también puedes seguirnos en nuestra página de Facebook como Payasito y Animador Noah, o nuestra página oficial del salón, Salón Infantil Kid Planeta. Así que te esperamos en una próxima para hacer estos centros de mesa tan hermosos y fáciles de hacer. Hasta una próxima.